cuando se hacía el Castillo de la Fuerza en el siglo XVII. Ahí los canteros se fueron a la huelga en protesta por el exceso de horas de trabajo y en protesta por los bajos salarios que se le pagaban. Yo creo que quizás sea la huelga más antigua de todo el continente americano. Sorprendentemente para la fecha, fue una huelga que se ganó. En Cuba, desde el siglo XIX, hay un decreto de la reina Cristina que dice que la comunidad del trabajo está representada por el sindicato, que el sindicato no es una asociación más, sino la representación de la comunidad del trabajo. El anarcosindicalismo empieza a llegar en Cuba ya para principios de los años 80, la década de 1880. Comienzan a llegar emigrantes españoles, emigrantes de ideas socialistas en general y emigrantes de ideas anarcosindicalistas. El movimiento obrero, pudiéramos señalarlo, en Cuba surge en 1865 y se crea el primer periódico obrero, el primer periódico socialista, La Aurora. En el 83 fue cuando se fundó el Círculo de Trabajadores, realmente. En el 87 es que se celebra ese primer congreso, donde los acuerdos son, vaya, una cosa increíble desde el punto de vista social para la época y en Cuba. Y que estableció dos cosas importantes para la historia del movimiento obrero. La preocupación del sindicato de constituirse en defensa de esos trabajadores, y se creó la primera escuela para adultos creado por un sindicato en Cuba. Una de las cosas interesantes que se oponían a la discriminación entre blancos y negros. Acuérdate que la esclavitud se abolió en Cuba en el 86 y en el 87 hay una sociedad de trabajadores que propone en ese congreso, casi todos eran de muchos giros, pero casi todos eran tabacaleros, la discriminación que había con relación a los negros. Esto es único, es la primera vez que se plantea ese problema. Y se funda el productor, que es el centro de todo esto, en 1886 creo que fue. Sí te puedo decir de que Cuba es el primer país que celebra el primero de mayo. En memoria de los mártires de Chicago, que fue aplastada por violencia por las autoridades españolas. El movimiento obrero organizado en sindicatos y como también fuerza contestataria se hizo sentir desde el primer gobierno en Estrada Palma. Cuando se inicia la República, en el 2, también hay una huelga general, hay muertos. La huelga de la moneda, que así se llamó, huelgas en que participaron los tabaqueros, panaderos, viajantes de comercio, obreros de restaurantes y de hoteles, estibadores del muelle, cocheros. Estremeció las bases del gobierno. Había una serie de demandas que se pedían, que eran no solo desde el punto de vista laboral, sino también social. Hasta el periódico que funcionaba mantenían toda esta agitación obrera, vamos a ponerlo en este caso. En el año 14 empezaron a deportar, en el tiempo de Menocal, que empezaron a deportar a líderes obreros a España, porque decían que eran extranjeros indeseables. Entonces en Cuba ya empieza a fomentarse la primera federación. La federación es un grupo de sindicatos de distintos ramos, ¿no?, que ya los había en Cuba. Esto es la voz de Alfredo López. Y la Federación Obrera de La Habana, que era un movimiento de corte anarquista, también el gobierno de Zayas lo hicieron temblar. De ahí que para 1930 y pico, el sindicato en Cuba se le considera ya como único, democrático, apartidista y autónomo. Ahí vino la lucha contra la dictadura de Machado, y trotskistas y anarcosindicalistas se enfrentaron a la dictadura de Machado y el partido estalinista pactó con Machado. Machado había tomado el poder en mayo del 25 y en agosto los obreros se reúnen, después de que hicieron tres congresos, uno en La Habana, otro en Cienfuegos y el tercero en Camagüey. Ahí se funda la primera Confederación Nacional Obrera de Cuba. Los elementos anarquistas tuvieron que esconderse, fueron deportados muchos, los que les perdonaron la vida fueron de hecho deportados,
y otros fueron al exilio. Primero, la muerte de Enrique Varona, que lo matan, lo asesinan en la calle. Después desaparece a Fredo López, que era la figura cumbre de anarcosindicalismo en esa época. Finalmente, Margarito Iglesias, que estaba en el sindicato Fabril. La huelga de 1933, una huelga general de trabajadores que derrocó a Gerardo Machado y Morales. Entonces hay un periodo que va de 1934 a 1945 de una gran fricción en el campo sindical. Prácticamente hay dos corrientes políticas, una la comunista oficialista y otra es la Comisión Obrera Nacional del PRC. Hay una lucha entre por el control del obrerismo en Cuba, sobre todo después de la Revolución del 33, entre las fuerzas de, digamos, de más raigambre popular, siempre fueron las fuerzas anarquistas. Los auténticos empiezan a surgir con un movimiento obrero ya en los años 30. Cofiño fue de los fundadores de esa corriente y otros líderes. Y las fuerzas comunistas, que indudablemente tuvieron el apoyo de la Unión Soviética. Y esto es lo que produce en Cuba en los años 33, el choque entre la corriente de afirmación nacional, típicamente formado por, en el campo sindical, por gentes de origen anarquista, mucha gente de origen comunista que se plantea una disidencia porque el Partido Comunista y la Unión Soviética se asocian a los Estados Unidos, primeramente se asocian a la Alemania nazi, después se tiene un acercamiento con los Estados Unidos de extremo y chocan contra la corriente revolucionaria nacional. Es más, el Partido Comunista actúa contra el gobierno revolucionario de Grabois y Guiteras. La Batista, con sus aliados del Partido Comunista, fundan una organización para uso del Estado, fundan la CTC. Cuando Batista, en el año 1938, a través del Ministerio del Trabajo, le entrega la CTC a los comunistas, se designa a Lázaro Peña, pero más importante aún, cuando hay una ley también del gobierno que decreta la cuota sindical obligatoria. Todo el mundo tenía que pagar el 1% de su sueldo a la CTC que estaba en manos de los comunistas. Logró, entre otras cosas, comprar muchas voluntades con dinero y crear un aparato burocrático en el país con el dinero de la CTC. Comprar un periódico, comprar una emisora de radio. Ahora, cuando no podían controlar de esa forma, ya en los años 40, el caso más significativo de otras acciones de violencia fue el asesinato de Sandalio Junco, que había sido fundador junto con Julio Antonio Mella del Partido Comunista. Fue vicepresidente de la Federación Sindical Mundial. Estuvo en Moscú. Cuando rompe Sandalio Junco con el Partido Comunista fue como por el año 32, porque había denunciado que el Estado soviético había traicionado a la clase obrera internacional. Sobre todo se había aliado al ala obrera del PRC auténtico y era representante de la Cámara. Y los comunistas consideraban que eso era una traición y el Comité Nacional del Partido Socialista mandó a asesinarlo. Bueno, Sandalio Junco era trojista. Y un comando, esas operaciones las dirigía Joaquín Ordóñez, que era jefe de esa OPSO, y Armando Acosta Cordero, que después fue coordinador de los CDR, y Osvaldo Sánchez, el primer jefe de la seguridad del Estado, fueron quienes lo asesinaron en Santi Espíritu en 1942 en un acto público. Ese momento era el momento violento de la alianza del Partido Comunista con la Embajada Americana. Tuvimos las luchas contra el Partido Comunista que logramos en el año 1947 despojarlo de la central sindical y de las distintas federaciones en las cuales ellos tenían un dominio dictatorial. Pasa de la regencia comunista a la regencia auténtica, el movimiento obrero. Llegó a haber en un país de 6 millones de habitantes una central obrera con 1,5 millones de afiliados. Nosotros teníamos un organismo llamado ACTIE, que era una cooperativa de alimentos, que era radicalmente poderosa en la ciudad de La Habana y en la ciudad de Camagüey. Ahí el trabajador tenía un descuento grande, sustancial, de los productos alimenticios que podía comprar. Teníamos un reparto que se había hecho a través de compras de tierras baratas en las afueras de la ciudad, tanto en La Habana como en Camagüey.
ya éramos parte dueño de la compañía, de participar de la empresa, que la empresa ya era nuestra en parte, si se quiere. Ese es un beneficio a la sociedad, eso lo teníamos nosotros. Al trabajador se le hacían las casas, se les hacían sus viviendas, según los miembros de la familia que tuviera. Era una familia numerosa, se le hacían 3 y 4 habitaciones. Y eso se le descontaba por la caja de retiro del trabajador. Teníamos una caja de retiro del sector eléctrico, poderosa, fuerte. Un retiro que ya estábamos alcanzando el 90% del salario cuando se retiraba. Eso se dice, eso en ningún país del mundo ya. Los convenios colectivos de trabajo se consideraba un instrumento de derecho público y de obligatorio cumplimiento. Es más, que la primera industria del país era la industria azucarera y estaba manejada por el Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar, formada por hacendados, colonos, el gobierno y los trabajadores. La CTC fue en esos años, como lo había sido ya desde los años 40, sobre todo un pilar de la socialdemocracia, de la justicia social, de decir no se puede dejar a los trabajadores fuera del reparto. Pero el caso de la legislación obrera y social de Cuba estuvo presente en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora, el periodo este que va del 44, 45 al 52, la pieza institucional fuera de la estructura del gobierno más importante es la Confederación de Trabajadores, y la segunda posición de la isla es el secretario general de la Confederación de Trabajadores. El movimiento obrero fue uno de los pilares de la República desde su instauración, de la sociedad civil cubana y de todo el panorama político, económico y social. Desde que se funda la CTC, la CTC se convierte en un instrumento del gobierno de Batista. Los sindicatos y la CTC, que es la Confederación de Trabajadores de Cuba, entra en un estado de fosilización, es decir, se paraliza todo. Ahí vino el inicio de la lucha contra Batista, en el cual participamos. El movimiento sindical de plantas eléctricas tuvo una participación activa en oponerse al gobierno de Fulgencio Batista. Nosotros allí tuvimos muchos encarcelamientos. La huelga de abril de 1958 es un intento de paro que no llega a nada, que se disuelve en tantas horas, con un balance de, quién sabe, 1000 muertos en toda la isla. Realmente no fue una huelga. Fue una acción militar con algún disturbio sindical. Pero no había ni la estructura ni las condiciones para la huelga del 58. Salvo que las intenciones fueran destruir a los activistas sindicales. Ya se puede decir de que la dirigencia de Fidel Castro precipitó al desastre buena parte del movimiento obrero en huelgas políticas que no tenían la estructura sindical suficiente para moverse. Tuvimos persecución, prisión, exilio, y regresamos al triunfo de la revolución a Cuba. Realmente se puede plantear que la estrategia de la sierra fue contraria al movimiento civil en las ciudades y llega al triunfo en 1959, después de haber prácticamente triturado los cuadros revolucionarios en las ciudades y aún en el mismo campo. Tan pronto cae el gobierno de Batista y surge el movimiento del 26 de julio triunfante, al cual yo particularmente me asimilé a él. Yo había salido de la prisión en ese momento. Habíamos tenido la libertad gracias al triunfo de la revolución. Entonces, el equipo que toma el poder tiene un prestigio extraordinario, el liderazgo es extraordinariamente emotivo y tenemos un fenómeno muy semejante al de Hitler en Alemania. Es decir, el enamoramiento a un caudillo del que se espera todo y al que se le conceden las calidades de Dios. Poco a poco, con el transcurso de los días, nos dimos cuenta de que había una imposición, de que había un orden superior, que había un capricho por parte del gobierno central, y era el
destruir lo que era el sindicato en su base. Fidel Castro, cuando toma el poder, es el que comienza a llevar a cabo lo que no había logrado ninguno de los movimientos de derecha en Cuba, ni los patronos, ni los norteamericanos, que fue desmantelar la CTC, convertirla en obsoleto, e incluso destruir la CTC revolucionaria, la que procedía de los líderes del 26 de julio esencialmente. El secretario general de la CTC, David Salvador, terminó en la cárcel con nosotros, acusado de contrarrevolucionario porque era un socialdemócrata y un reformista. El gobierno veía en cada gesto nuestro independiente esto, un tipo de insubordinación que se le iba de la mano. La pérdida de poder político de los estalinistas en el movimiento obrero se da que en el Congreso de los Melones, porque era el Congreso verde por fuera y rojo por dentro, el Congreso Obrero, después del triunfo de la revolución, que hubo una gran polémica, de unos 2.000 delegados, los estalinistas solo pudieron llevar unos 87. Por primera vez yo vi y oí a chiflar a Castro en el año 60, obrero, en la CTC, en el 10º Congreso. Y una cantidad de dirigentes obreros que no tuvieron más camino que la conspiración y el alzamiento. Nosotros tuvimos que salir a la calle porque varios compañeros nuestros estaban involucrados en unos hechos que fueron unos atentados a los registros eléctricos de la ciudad de La Habana. Y en la primera manifestación de trabajadores que recuerda este proceso después del triunfo de la revolución, y allí se nos dijo que le habíamos causado la revolución, le habíamos clavado en el corazón una espina punzante a la revolución, que parecía mentira que siendo nosotros miembros del movimiento sindical y haber sido procedente de las filas revolucionarias, le hubiéramos hecho eso a la revolución. Los compañeros fusilados fueron Luis Olirio Méndez Pérez, Julio Casillas Amigó y William Lesanté Nacer, condenados al pelotón de fusilamiento el 18 de enero de 1961. Trabajadores incluso que por plantear la necesidad de una huelga en la provincia de Oriente fueron llevados al pelotón de fusilamiento por intentar, ni siquiera lo llegaron a desarrollar un movimiento huelguístico. Es decir, que la primera gente que yo me encuentro presa eran gentes campesinas allá de Pinar del Río, que habían empezado las asambleas campesinas, que fueron disueltas, y sobre eso se montó una gobernación militar. Teníamos por aquella época cerca de 30 y pico de mil presos políticos en Cuba. Y en una sola circular de Isla de Pino teníamos como 20 y pico, no más, como 30 y pico de líderes obreros. La acusación era de actuación contra el gobierno, pero todos ellos habían partido de que la subordinación del movimiento obrero a un equipo militar gobernante resultaba repugnante. Nos persiguieron, muchos tuvieron que entrar en la embajada de los dirigentes, otros hicieron vida clandestina como yo, que me quedé en Cuba. De la CTC del año 59, Fidel Castro, bajo diversos pretextos, los encarceló, desmanteló los sindicatos y los convirtió en lo que hoy que es una simple oficina de agitación y propaganda gubernamental. Lo que está en el centro de nuestra reunión es mucho más que el trabajo específico de la CTC y los sindicatos. Eso no es un sindicato, eso es una polea transmisora del Partido Comunista. Este es, por encima de todo, un congreso político. La CTC es un departamento estructural del Comité Central del Partido. Es decir, se debe al secretario de organización, se debe a Machado Ventura, que es miembro del Buró Político. Un congreso que se reúne cuando la aprobación de una nueva ley. Cuando tú vas a lo que te dice realmente el Código del Trabajo, te dice que los trabajadores cubanos se afilian a la Central de Trabajadores de Cuba. Es decir, no permite de que los trabajadores cubanos se puedan afiliar a otra central o a otro sindicato independiente que no sea lo que está estipulado en el Código del Trabajo. Rabiosamente anexionista, dictada por la ultraderecha yanqui. Comencé a trabajar con el sindicalismo independiente dentro de Cuba en el año 1993. Esto me costó represión, me costó detenciones,
registros domiciliarios, amenazas, actas de advertencia, hasta que finalmente mi familia y yo decidimos marchar al exilio porque realmente ya la vida dentro de Cuba nos resultaba insoportable. Y la mafia contrarrevolucionaria de Miami. El Comité de Expertos de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo le lleva diciendo por 10 años al gobierno de Cuba, primero, que modifique el Código de Trabajo, que la CTC debe dejar de tener el monopolio de los trabajadores cubanos, que debe liberar de forma incondicional a todos los sindicalistas que están en prisión, que le debe facilitar a la Organización Internacional del Trabajo una visita in situ para analizar la situación del tema sindical y laboral dentro de Cuba, que no se la han concedido. Nos confirma que nuestra alternativa no es otra que ser libres o esclavos. Le pidió encarecidamente que no introdujera más agentes de la seguridad del Estado en los sindicatos independientes. El sindicalismo independiente surge el día 4 de diciembre de 1987 en el puerto de La Habana. La respuesta del régimen fue violenta. Yo recuerdo que fueron separados de sus empleos alrededor de 132 trabajadores. Incluso en los expedientes laborales de estos trabajadores se dice que fueron expulsados por atentar contra los intereses del Estado. Por el simple hecho de crear un sindicato independiente, por el simple hecho de tener un convenio internacional, por el simple hecho de tener la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está preso Pedro Pablo Álvarez Ramos, condenado a 25 años de privación de libertad. Iván Hernández Carrillo, 26 años de privación de libertad. Miguelito Galván, a 25 años. Carmelo Díaz Fernández, que en estos momentos está gozando de una licencia extrapenal. Héctor Raúl Valle, 14 años. Nelson Molinet Espino. Lázaro González Adán, que es un dirigente sindical de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. El intento de crear un movimiento sindical independiente del Estado, independiente del control del Partido Comunista, es interpretado como un atentado al Estado. O sea, ni derecho a huelga, ni derecho a organizarse de forma independiente, ni derecho a leer la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni derecho a leer los propios manuales de capacitación de la Organización Internacional del Trabajo, ni derecho a leer los 89 convenios de la Organización Internacional del Trabajo que tiene firmada la República de Cuba. O sea que el obrero cubano está maniatado y está obligado a vincularse a una organización sindical dirigida por el Estado, controlada por el Estado, financiada por el Estado y que responde a los intereses del Estado. Existe una sección dentro del Ministerio del Interior que es la sección de organismos de masa que se dedica a controlar a todos los cuadros de la Central de Trabajadores de Cuba. Si se recibe un dirigente sindical de cualquier parte del mundo, cualquiera que lo reciba en la CTC tiene que informar de forma detallada. Lo primero que están exigiendo los sindicatos cubanos hoy día es que se le devuelva su independencia, que se le devuelva su autonomía, que logren reconquistar su libertad. Recuérdate que el presupuesto de la CTC, lo más sencillo, un presupuesto de la CTC es aprobado por el Comité Central del Partido. Los inversionistas extranjeros no contratan directamente el personal que va a trabajar en sus empresas. Recuérdate que el secretario general de la CTC tiene que ser miembro del Buró Político. Hay una institución del Estado que es la que se encarga de contratar al personal que va a trabajar en esas empresas de capital extranjero. Que los secretarios generales de los sindicatos nacionales están a la firma de Fidel Castro como si fueran un ministro. Se parte en el todo, en el espíritu, la dignidad con que se ha hablado aquí. No está permitida la creación de secciones sindicales de base en las empresas de capital extranjeros. No se sabe lo que es la Central de Trabajadores de Cuba. El actual secretario general, el señor Pedro Ros Leal, fue nombrado, designado por una orden expresa de Fidel Castro. Por lo cual, una primerísima conclusión es que la revolución en este momento es más fuerte que nunca. Cuando yo salgo al exilio es que empiezo a conocer que se fundó la Federación Eléctrica en el año 33, que la CTC se fundó en el 39, de que la constitución del 40 es una constitución. Yo no tenía acceso dentro de Cuba, siendo dirigente sindical, a lo que fue la constitución del 40. Los sindicatos cubanos tienen mucho más parecido con los sindicatos españoles de la época de Franco, con los sindicatos alemanes de la época de Hitler, que
que con los sindicatos cubanos de la época de Machado. El partidismo es negativo al movimiento obrero. El partido único es mortal. Está vivo. El movimiento sindical independiente sigue trabajando. En el exilio hemos tenido 40 y pico de años. Pero se puede ver un día una elección libre. Y de hecho ya han surgido los sindicatos independientes. Está vivo. Se mantiene trabajando dentro de Cuba con sus proyectos, sus programas, sus denuncias. Y ahí está.